Estamos de regreso y nos acompaña Enrique Turcot. Enrique, ¿cómo estás? Él es el presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Gracias, Javier. Y, pues bueno, platicar un poquito cómo van, qué ha pasado, esto del decreto que se extiende, el famoso decreto, cómo va el área de seguridad, del tianguis. A ver, platícanos un poquito. Pues sí, si me permites empezar por esta parte del decreto de deducibilidad. Tuvimos la noticia en la semana de que se ampliaba, como lo he mencionado antes, si ustedes recordarán, se había extendido hasta marzo, nos han extendido hasta junio y se agradece. Sin embargo, no creemos que sea suficiente. Hay todavía un 20% del inventario, 25% del inventario todavía que está en remodelación o en reconstrucción. Y necesitamos esa ayuda federal para poder salir adelante con estos temas, con estos procesos. Y hemos tomado mucho, Javier, el tema que el presidente mismo nos decía el año pasado: si quieren reparar, reparen, pero si pueden remodelar, remodelen y hagan estructuras y productos más fuertes. Y es lo que estamos haciendo. Muchos de este inventario que está todavía por abrir está en ese proceso y en esa parte. Entonces, sí, vamos no solamente reparar, sino mejorar. Mejorar, exactamente. Entonces, sí, vamos a seguir insistiendo nosotros, junto con el Consejo, que existe una excelente comunicación con el Consejo Coordinador, entre los dos, insistir en que nos ayuden con esta ampliación adicional que estamos pidiendo básicamente que sea a finales de año. Y actualmente queda hasta el 30 de junio, ¿verdad? Entiendo el decreto. Así es, correcto. Sí, correcto. Entonces, pero bueno, ahí vamos piano, poquito a poquito. Pianito va, se ha ido ampliando esta situación y cada vez pues será mayor el beneficio porque de alguna forma se irán terminando muchos de los trabajos, ¿no? Es correcto, Javier. Sin embargo, nos ayudaría mucho tener la certeza. Exactamente, la certeza de que hasta tal fecha y poder hacer las inversiones que tenemos planeados en los hoteles donde todavía tenemos estamos atorados con este tema, ¿no? Sí, por ahí hubo otro decreto que no tiene que ver con la parte hotelera, pero que también ayer de incentivos fiscales en cuanto al IVA en las construcciones, en las casas habitación. Correcto. También es el quitarle parte del IVA en los servicios para efectos de poder reducir un poquito el costo de las casas habitación. Y también es otro decreto ahí, como que se están poniendo un poquito las pilas después de esa terrible reforma fiscal que hicieron a nivel federal, como que ahora la están enmendando un poco con este tipo de estímulos, ¿no? Y está bien, está muy bien, pero sí, insisto, necesitamos esta certeza porque nos dará mucha tranquilidad y es por el bien del destino, ¿eh? Oye, ¿y cómo va la ocupación, eh? ¿Cómo vamos? Al tope. ¿Sí? O sea, al tope, el 70%, 70 y poquito más de lo que está abierto, nos están reportando los socios hoteleros 90, 95% de ocupación. ¿Es normal eso en estas épocas del año, en los otros años, o vamos mejor de acuerdo a las circunstancias? Vamos mejor en función de las circunstancias que se nos presentaron, vamos unos puntos arriba, sin embargo, la tarifa es muy buena tarifa para el destino. Es la tarifa más alta del país, ¿no? Mira, entonces, por ahí, entonces, pintan bien las cosas. El mercado inmobiliario apenas está empezando a mejorar, pero porque Los Cabos, pues, realmente es turístico y después tienen la otra parte que es inmobiliaria, muchas casas, segundas casas. Ese va un poquito más lento porque es lógico, todavía está en reparación, pero la parte turística ha mejorado mucho. Totalmente, y tienes mucha razón, Javier. Son dos temas, pero van de la mano, ¿no? Sí. Van uno es el referente del otro, forzosamente. Sí, porque, y de hecho, yo creo que el turismo es el que provoca, después llega el turista, se enamora del lugar, viene a un hotel, se enamora del lugar, y después dice, quiero comprarme una casa acá, ¿no? Totalmente, y así es, ¿no? Y son bienvenidos, por supuesto. Oye, y en materia de seguridad, ¿qué están haciendo los hoteleros? ¿Cómo vamos? Fíjate que durante todo este tiempo, en algunas declaraciones que he hecho, he insistido mucho en que tanto la federación como el estado y el municipio no deben de enfrentar los problemas que empiezan a aparecer y que cada vez son más constantes y muchos muy preocupantes. No los deben de enfrentar de manera aislada, deben de coordinarse, Javier. Deben de haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno
Inclusive hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión los hoteleros, la Asociación de Hoteles, con estos tres niveles de gobierno que ya han confirmado, para expresarles nuestra preocupación en el tema, porque también, como lo he dicho yo y lo ha dicho mucha gente, te pueden perdonar lo que sea, pero si no hay seguridad, el destino puede estar frente a un problema grave. Y este municipio es netamente turístico. Y yo estoy convencido, y lo he dicho, fíjate que los cubanos tienen una gran medicina con todos sus problemas, sí, porque tienen una medicina preventiva. Correcto. Y ellos han dicho muchas veces que es mucho más barato y mucho más eficiente prevenir la enfermedad que curarla. Totalmente de acuerdo. Entonces, aplicando esto a la seguridad y el turismo, yo creo que todavía estamos a tiempo de prevenir estos delitos, porque en el momento en que se les salga de control, el poder controlar, valga la palabra, la situación, va a ser mucho más complicado y mucho más costoso por muchas razones, no solamente en el dinero, sino porque también los turistas van a empezar a seguir a otros lados. Claro, entonces, por supuesto. Es un círculo, lo contrario del círculo virtuoso. El vicioso, ¿no? Un vicioso en el sentido de que va, y yo creo que todavía estamos a tiempo, sin embargo, yo siento que en las últimas fechas se ha salido de manos esto que sucedió en uno de los restaurantes. Me da mucho gusto que los hayan detenido, por lo menos que se haya movido rápidamente la procuraduría. Pero son el tipo de situaciones que te hacen que un turista no venga, o lo que pasó en La Paz de los, yo les llamo, los piratas somalíes estos. Horrible, claro, por supuesto, pues impresionante. Imagínate. Las redes sociales. Sí, y el que llega una vez dice jamás vuelvan a Cabo, y el turismo se da mucho por el que regresa de Cabo y dice, oye, qué lugar más increíble, deberías de ir. Pero una mala reputación o una mala opinión de uno creo que afecta más que inclusive la buena en el número. Te quita más turistas que los que te da la buena, ¿no? Tienes toda la razón. Y fíjate, esa es precisamente la prevención, la forma de ver las cosas. No te tienes que preocupar hoy de cuántos incidentes de inseguridad tenemos en función del número de población. Tienes que preocuparte cómo está creciendo. Y está creciendo a pasos importantes. Entonces, es por ahí. Prevención, y te va a salir mucho más barato, va a ser mucho más controlable y las consecuencias van a ser menores que si nos dedicamos ya a después estar apagando incendios por todos lados, ¿no? Claro, eso es lo que yo creo que es fundamental, y este tema de la seguridad para mí es fundamental en materia de turismo. Si algo siempre Los Cabos, Baja California Sur, se había jactado, es que era un lugar donde no pasaba nada, ¿no? Totalmente. O sea, es una isla, porque aparte, yo muchas veces cuando los mismos políticos dicen, es que Baja California Sur es muy seguro, yo les digo, oigan, no es gracias a ustedes, es gracias a la geografía que nos permite el tener un lugar mucho más controlado. Ahora bien, si a pesar de esa geografía empiezan los problemas, entonces quiere decir que está grave, ¿no? Que correcto. Está, que no están haciendo bien algo. Correcto. Porque debería de tener el problema, la geografía realmente les ayuda para resolver esta situación. Yo sí apuesto que en la junta de hoy que vamos a tener con estos tres niveles de gobierno, no exista colores, partidos, candidatos, exista voluntad. Yo estoy muy optimista de que vamos a tener una buena respuesta con estos tres niveles y que vamos a tener cosas interesantes que platicar después, ¿no? Oye, ¿y el tianguis turístico cómo les fue? Nos fue fenomenal, la verdad nos fue muy bien. Dicen que fue récord en general, ¿no? O sea, en general fue récord, pero sí tengo que reconocer ahí sí la fuerte presencia del Estado, en la Secretaría de Turismo. De Rubén Reachi, con Fitúes también, con la gente de Fiturca, yo representando a la Asociación de Hoteles. Trabajamos muy fuerte, salieron las cosas bastante bien, fue muy, muy, muy efectivas las citas que tuvimos. Siempre hay un punto de mejora, pero creo que vamos por el camino correcto. Y además, fíjate, Javier, ahí mismo nos damos cuenta lo fuerte que es el destino. Es decir, y lo digo con mucho, mucho, mucho respeto para algunos otros destinos que tuvieron su rueda de prensa, donde no era tan abultada como la nuestra, ¿no? Porque están muy pendientes de Cabo, tal vez también producto un poquito de Odil y ver qué noticias teníamos después de Odil, ¿no?
A ver, quiero preguntarte algo, porque yo tengo idea, nunca he estado en un tianguis turístico, pero hay mucha gente que lo escucha y no sabe, ¿qué es lo que hacen ustedes en un tianguis turístico? O sea, llegan y ¿con quiénes se reúnen? ¿Con quién...? A ver, platícanos un poquito cómo funciona. Pues mira, va básicamente el destino como tal, o el estado como tal, y vamos acompañados también de hoteleros, de gente que decide ir al tianguis, y también gente de golf, y que van y toman dentro del gran boot del estado, toman ellos sus escritorios y se hacen citas previas con los tour operadores, con los mayoristas, en fin, con todos aquellos canales de producción, con las agencias de internet también, con todos estos canales se hacen citas y se van cerrando tratos que han venido ya durante semanas en pláticas, pero ahí es el momento en el que se cierra, que se hace la negociación fina, ¿no? Y siempre el trato frente a frente te da mucho más, te puede dar mucho más resultados que un correo electrónico, ¿no? O sea, en realidad lo que hace el tianguis es, que el tianguis de alguna forma es mercado, es precisamente poner a ofertantes y demandantes de un servicio, en este caso el turismo, en un mismo lugar para decirle, ahora sí, háganse bolas ustedes y arreglen. En lugar de que tenga yo que andar escribiendo, llamando y todo, exacto, ahí mismo voy a tener al ofertante y al demandante de esos servicios. Compradores y vendedores juntos. Y eso es lo que hace realmente así el tianguis. Así es. Y más, insisto, esta admiración de muchos agencias de viajes y tour operadores en general, de la buena, cómo nos recuperamos muy pronto, ¿no? Porque realmente para lo que vivimos, Javier, tú lo sabes. La verdad, yo también estoy impresionado, ¿no? Es impresionante cómo y nos reconocen la voluntad de la gente, de la sociedad. Entonces, imagínate, toda esta gente buena que estamos trabajando por el destino, pues no podemos dejar que se nos vaya hablando otra vez un poquito de inseguridad, ¿no? Y al final te das cuenta de que todo está conectado. La parte de recuperación del destino tiene mucho que ver con esta parte, otra vez, de deducibilidad que nos ayudaría mucho para poder seguir adelante con los planes, con este 20-25% del inventario todavía por abrir. Pero también todo está envuelto en la parte de seguridad y en la parte de un destino tan potente como este, ¿no? Y hay que cuidarlo. ¿Algo más que quieras agregar? Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Señores, vamos a un corte y regresamos.